¿Eres lo que comes? Creo que debemos todos de estar pensando en qué es lo que ponemos en este pequeño agujero llamado boca y pensar cuál es el impacto de los alimentos en tu cuerpo y en tu mente. Se puede comer sano, se puede comer bien y se puede comer rico. Hoy démosle un poco de espacio a la alimentación porque tú eres lo que comes. Santiago Barrenechea, nuestro notero, instructor del arte de vivir, que va a hacerle una linda entrevista al cocinero que está hoy en día de moda. Estamos acá en este evento, en un proyecto que se llama Bienestar en Acción. Y bueno, básicamente yo vine a acompañarlo, a apoyarlo, a difundir que hay una manera más saludable de vivir, de encontrarnos con el otro, obviamente de alimentarnos, obviamente de pensar de nuestra salud. La alimentación es básico y apoyo con mi tiempo, con mi fuerza, con mi comunicación, para que más gente se sume y seamos cada vez más los que podamos llevar adelante esta transformación del mundo que a veces nos duele. Yo me mudé al río de Quilmes, hice mi cabaña de madera y con materiales todas reciclados, caña, chapa, durlo, aberturas de demolición y tengo mi huerta ahí hace 7-8 años que ya hago huerta, que hago huerta durante todo el año, la huerta no solo de verano, que la gente dice, ¿y cómo haces para hacerla en invierno? Tan simple como prestarle atención a la naturaleza, que es tan sabia de decirnos esto es para primavera-verano, esto es para otoño-invierno y esto es para todo el año, como ser una rúcula o una lechuga. Creo que no debemos fanatizarnos, pero sí trazar una dirección hacia dónde trabajar y bueno, ejercer nuestra fuerza para que cada vez más gente entonces se sume a este espacio y lo haga también. Nosotros pensamos en la basura, muchas veces digo, pensemos en la basura. Bueno, vos haces una bolsa de basura, la pones en la calle y te olvidaste de la basura. Parecería que ya te olvidaste. En realidad no te tenés que olvidar. O sea, esa basura sigue estando en el mundo. Entonces, es la basura que vos generaste. Y es basura que contamina, que daña, además. Vos podés separarla. Vos empezás en tu casa. No esperés a que haya una ley o una ordenanza municipal que te diga separar o que te pongan los tachos. Vos lo podés hacer. La Argentina consume 12 millones de envases plásticos por día. Es el país con mayor crecimiento de diabetes infantil en toda Latinoamérica. Es el país tercero en consumidor de bebidas gasificadas, endulzadas, Latinoamérica después de Estados Unidos y México. O sea, eso se traduce en diabetes infantil, en obesidad, en un montón de enfermedades, en contaminación, porque el nylon no se puede tratar todo. Hoy no hay tanta tecnología. Entonces, reducí tu basura. Alimentarte mejor, estás reduciendo tu basura, es un círculo que no tiene fin. Apuntás con el dedo a tu gobierno, a tal corporación, o a tal empresa, o a tal... Cuando vos apuntás, hay tres dedos que te apuntan a vos, por lo tanto te están recordando que en realidad eso que vos querés, sacándote las culpas, hablándote de culpas, echando la culpa al otro, siempre se sostiene en tu accionar. Si vos crees que eso no tiene que estar más en el mundo, no lo compres más. Si vos crees que eso no se debe hacer más, no lo hagas más vos. Somos egoístas, pero usemos el ego para el bien. Pensá lo que estás haciendo, sentilo y comprometete con eso. Eso es lo que va justamente a cambiar tu realidad, la de tu familia y seguramente la de tu entorno. Y sobre todo si tu trabajo tiene mucho que ver con la comunicación como nos pasa a nosotros.
una experiencia única y no, no se puede creer. Me siento mucho más liviana y no siento tanto el peso de las emociones y la cabeza como que frenó un poco. Bueno, hoy en Alimentación Consciente vamos a hablar justamente de eres lo que comes. Y yo acá les voy a presentar la quinoa. Es un alimento que se usa mucho en la NASA, es un pseudo cereal de los más completos. Yo acá tengo quinoa que está lavada pero sin cocinar. ¿Sí? Hay que lavarla porque cuando se extrae la quinoa se usa un detergente que queda en el cereal. Después tengo la quinoa cocida. ¿Sí? No tarda más de 10 minutos. En agua, como si fuera un arroz, te puedes poner caldito, lo que quieras. Yo lo que voy a hacer acá es un plato balanceado, ¿sí? Que tenga grasas, tenga minerales, vitaminas, proteínas y gusto muy rico, especialmente. Entonces, para esto voy a usar la quinoa, voy a usar almendras, que las voy a picar. Voy a usar especias como cúrcuma, voy a usar ají molido, comino. Tengo soja y aceite de oliva, ¿bien? Voy a usar espinaca, tomate y ya cocido tengo acá arvejas, las compré frescas, y zanahoria. En la sartén, lo que voy a hacer es una sartén bien caliente, le voy a poner un chorrito de aceite y le voy a agregar sal, pimienta, le voy a poner un poquito de orégano. La espinaca, saco los tomates, retiro los tomates y la espinaca la voy a agregar junto también con aceite de oliva y un poquito de sal. Los tomates, ¿sí? Cocidos y la espinaca, que se reduce bastante, puedes cocinarla muy poquito. Voy a poner espinaca en la base. Distribuirla bien, un colchoncito de espinaca. Sobre los tomates voy a agregar la quinoa. Vamos a ver la torre. Zanahoria y arvejas. Las arvejas son una fuente de hierro, muy buena. Al igual que las almendras, vamos a tener un plato muy potenciado con proteína. Voy a poner las almendras. Almendras. Y para terminarlo, vamos a hacer un poquito de gusto con salsa de soja y un poquito de aceite de oliva. Como dije antes, es de lo que comes. Estas zanahorias se van a convertir en tu pelo, en tus uñas, se van a convertir en tus pensamientos. Entonces, comer fresco va a hacer que vos estés fresco, va a estar más liviano. Así que te recomiendo que pruebes y cocines cosas del día, ¿sí? Hechas en el momento. Así que muchas gracias y sigan disfrutando. Estamos en uno de los mejores restaurantes vegetarianos. Tienen mucho de alimentación raw y empezaron hace ¿cuánto? Y ya estamos hace 6 años y medio. Ya. Se habla mucho de que la alimentación vegetariana, vegana y raw tienden a ser comidas aburridas. ¿Qué opinas sobre eso? Totalmente mito. Lo que pasa es que la gente está acostumbrada a comer, o decir, vamos a comer comida vegetariana y piensa en dos verduras hechas al vapor y claro, es un bajón. Y también un poco de culpa, sanamente, hay lugares que generalmente vas a cualquier restaurante y dice plato vegetariano y te dan verduras al vapor con arroz blanco. Pero es toda una cosa mito. Acá mucha gente es carnívora, mucha gente no es vegetariana y viene acá. Y si yo no te digo nada,
Ser vegetariano puede ser como una pasta, sea una pizza. Igual todos nosotros trabajamos con alimentos orgánicos, integrales, pero quiero decir, no porque no tengas un pedazo de carne no vas a poder comer rico, ¿no? Y orgánico porque uno, en mi caso, si uno quiere trabajar con lo mejor en cuanto para darle a su cuerpo, que tiene que ver con el cuerpo, no alimentarse totalmente. Entender que la palabra orgánico implica un alimento o cualquier cosa que no haya sido manipulado genéticamente, ni tratado con pesticidas, ni ningún tipo de tóxico. Y es un alimento que se le dio el tiempo para tomar los nutrientes de la tierra, y más allá de que, del cuidado a la persona que está atrás de todo eso. Y bueno, es un alimento justo y pleno para cualquier persona que quiere ingerir algo totalmente sano, ¿no? ¿Puede ser que por ser orgánico tenga más sabor o no necesariamente? El tema del sabor es como algo loco en el sentido de que tiene más sabor y la gente dice, a veces para una zanahoria, dice qué sabor fuerte tiene porque en verdad tenemos un registro de toda la vida de haber comido unos productos y no conocemos el verdadero sabor. ¿Cuál es el plato que más sale? Y mira, por suerte la carta rota mucho, pero lo que más sale en restaurantes es la comida raw. Por ejemplo, el roll de masa deshidratada, el canelón raw, la lasaña raw, o sea, sale mucho lo raw. En verdad rota mucho, sale todo mucho. ¿Qué significa Artemisa? Artemisa lo tomamos como es una diosa griega de la abundancia y la fertilidad. Okay. ¿Y qué tipo de comida preparan acá? Y nosotros tenemos un concepto de comida natural, que es como es vegetariano, igual hay plato con pescados, salmón rosado y abadejo. De comer sano, comer rico, comer natural. ¿Y si le tuvieras que recomendar a los que vienen acá un plato o el que más te gusta a vos o el que más sale, qué sería? Y nosotros tenemos un plato que es un poco el plato que nos acompaña, que es un plato estrella, que es una lasaña de polenta, que es como un pan de polenta relleno con mozzarella, champiñones, morrones. Y es un wok de la salsa, es un wok de vegetales con crema azúcar negra y salsa de soja. Ese es como el plato que tenemos hace tiempo. Y después, bueno, nosotros jugamos mucho con platos del día, de diferentes partes del mundo. O sea, tenemos a veces cosas más peruanas, cosas más mexicanas, bueno, cosas más árabes, bueno, pero nos gusta jugar mucho con los platos del día también. ¿Sentís que hay más gente por alguna razón o simplemente porque pasan por la puerta? No, porque son generaciones que o se cuidan más sí, yo creo que se cuidan más, o esta cosa de que comer sano es rico y hay propuestas como la nuestra, porque hay un montón de restaurantes acá que se come también naturista, que juega mucho con la propuesta de que todos los platos sean ricos. Entonces por ahí, bueno, empezás como a estar en espacios que antes no estaba, como que es la noche. Entonces la gente puede salir a cenar, pasarla bien y comer rico y sano. La puerta dice solo orgánico. ¿Qué significa solo orgánico? Que todos los productos que usamos son orgánicos. Intentamos que sean certificados. No usamos productos fuera de temporada. Y eso, todos nuestros productos son orgánicos certificados. Si vengo a comer a Bio, ¿qué es lo que tengo que probar? A mí me gusta el seitán verde, el plato del curry de seitán verde, pero además de ese, ¿qué otro me recomendarías para que pruebe? Y bueno, ya el curry que decís vos es así como un clásico de toda la vida de Bio. Ahora lo más nuevo que estamos así incursionando, cada vez, viste, todo lo orgánico y todo lo vegetariano, cada vez hay más cosas. Ahora tenemos una carta de crudos, que es todo lo que es alimentación viva, y entonces eso es... Esa carta está muy buena. Hamburguesas de nueces, pizzas de semillas. Son todos alimentos sin cocción, que lo que hacen es cuando los alimentos se cocinan a más de 40 grados, las enzimas, que es lo que nos ayuda a la digestión, se mueren. Entonces, bueno, lo que hacemos es todos cosas crudas para mantener eso, la vida en el alimento. ¿Por qué el comer comida viva, por llamarlo de alguna manera? Es mucho mejor para el cuerpo humano, porque justamente eso, lo más importante, no se mueren las enzimas, que nosotros lo que más necesitamos para la digestión, para la energía, para todo, es la energía del sol y las enzimas. Entonces, cuando comemos vegetales crudos, lo que hacemos es adquirir toda la energía del sol y todas las enzimas de los alimentos absolutamente vivos, exactamente. Y no solo hay que comer rico, hay que comprar rico, barato
y sanito. Vamos a la huerta de Fran Bochar, una huerta ecológica. ¿Cómo se llama el emprendimiento? El emprendimiento se llama Organic Orchard. Como mi apellido es Borchardt, entonces yo vi que adentro de mi apellido decía huerta en inglés, entonces me pareció como una buena idea usar eso que ya estaba ahí. ¿Cómo te hacen el test antidoping para saber si es orgánico? Nosotros entregamos una muestra de nuestros productos. O sea, entregamos una bolsa de lechuga, una bolsa con choclos, y eso se lo lleva a la empresa certificadora, a un laboratorio, eso se analiza y ahí sale el resultado, que obviamente debería ser que no haya ningún tipo de resto de fertilizantes químicos o de agroquímicos en cuanto a pesticidas o acaricidas. Bueno, tenemos varios productos, los choclos, todo lo que es el zapallito, zucchinis, berenjenas, sandías, también sacamos bastante melones, riquísimos, o sea, los melones y las sandías realmente son como las vedettes de nuestra huerta porque es increíble lo rico que sale. Y un producto nuevo que estamos probando bastante es el kale, que es un producto que la gente por ahí que pudo viajar afuera, por ahí a Estados Unidos o a Europa, se da cuenta que ya tiene, digamos, una gran presencia en el mercado, que se hacen buñuelos, se hacen tartas. Deshidratado, ¿no? Mucho también. También se puede hacer, por ejemplo, al horno, 5 minutos lo deshidratás y después lo comes como crocante, también es muy rico. Y bueno, una de nuestras ideas es también introducir el kale en el mercado local y bueno, por eso estamos apostando bastante a eso. También tenemos otro producto que se llama Kusai, que es el repollo chino. Esos dos productos también están con bastante demanda. Después tenemos rabanitos blancos. Siempre tratamos por ahí de hacer como algún producto más innovador, ¿no? Salir un poco de lo más común. About the day that you're gonna die. Your wrinkled eyes betray the joy with which you. ¿Cuál es la diferencia entre orgánico y no orgánico? Bueno, cuando lo comes, el sabor, cómo. Okay. O sea, a nivel, digamos, nutricional, o sea, hay muchos estudios que demuestran que los productos orgánicos, por ejemplo, un tomate orgánico tiene una cantidad de vitamina C que un tomate convencional tiene por ahí quizás en un 10%. El producto orgánico tiene, o sea, cuando vos de repente decís, bueno, voy a buscar, no sé, un choclo, quizás por su proteína, vos lo buscás y sabés que el producto orgánico va a tener esa proteína. En cambio, en un producto convencional, probablemente tenga, pero va a tener mucho menos de lo que vos estás buscando en ese producto. Entonces, a nivel nutricional, o sea, todo lo que son vitaminas y minerales, el producto orgánico obviamente se diferencia en tener un mayor nivel que el producto convencional. Impacta directamente en la salud. Exacto. Porque si vos decís, bueno, yo necesito por ahí vitamina C para mi organismo, por ahí para combatir, no sé, alguna gripe en invierno, pues tomás un jugo de limón orgánico y vas a estar consumiendo esa vitamina C. Y bueno, también tiene diferencias desde el punto de vista del sabor. Obviamente, digamos, la menor cantidad de nutrientes que tienen los productos convencionales impactan también en ese menor sabor. O sea, muchas veces vemos esos tomates que compramos por ahí en un supermercado. Rojo. Gigante, ¿no? Que aparte lo guardás afuera del aire y aguanta por ahí 10 días y decís, ¿cómo puede ser? Cuando nosotros cosechamos tomates orgánicos y por ahí a los 3-4 días ya no se puede consumir más, pero si vos lo cortás maduro y lo consumís en ese momento, te vas a dar cuenta que tiene ese sabor distintivo que tiene el tomate. ¿Y para el cuerpo, como hay algún estudio que te marque, por ejemplo, que los químicos son malos para el cuerpo o algo? Bueno, es un tema controvertido, ¿no? Sobre el que no hay una postura unánime y muchas veces tampoco existe esa unanimidad porque, digamos, las grandes empresas que se dedican a comercializar los productos químicos también hacen mucha fuerza para sacar quizás estudios en contra de otros estudios que sí demuestran
por ejemplo, hay varios estudios que se hicieron en la provincia de Córdoba, donde había incluso un juicio grande que varios pobladores de Córdoba ganaron, que se hizo contra una empresa que estaba fumigando glifosato con aviones en campos de soja, y obviamente como es una fumigación aérea, toda esa fumigación llegaba a pueblos y había una gran tasa de cáncer en ese pueblo, una tasa que era muy, digamos, muy diferente en proporción a lo que era una tasa común en cualquier otro pueblo de la zona que no tenía esta fumigación aérea. Entonces se hicieron ahí esos estudios, y finalmente se demostró que a través de la, digamos, de la contacto constante con el glifosato, todos los años estar recibiendo glifosato, estar contaminando las napas con glifosato, eso después uno lo incorpora al cuerpo a través de tomar agua, a través de los productos como de huerta que se pueden cultivar en la zona, y se notaba esa gran incidencia de varios casos de cáncer. Así que eso es un estudio concluyente, pero de vuelta no es un tema que no esté controvertido, o sea, hay estudios que por ahí también dicen lo contrario, que o sea, también habría que analizar su idoneidad o los intereses que hay detrás de esos estudios. Nuestra mente nunca descansa. La vida se nos va en preocupaciones y en lugar de disfrutarla, vivimos estresados y desbordados por las emociones. ¿Cómo darle un verdadero descanso a tu mente y a tu cuerpo? Experimenta el entusiasmo, la energía y la alegría de vivir sin estrés. Programa de Eres lo que comes, deberíamos explicar un poquito más que en el universo existen estas tres cualidades que en sánscrito, ya me habéis oído decir que es el idioma más antiguo del ser humano, en sánscrito se llaman tamas, rayas y sattva. Tamas significa directamente, traducción literal, inercia. Rayas significa acción y sattva significa equilibrio. Lo que el ser humano busca es dejar atrás el tamas, la inercia, y usar el rayas en su correcta medida y alcanzar el sattva. El tamas lo necesitamos solamente para dormir, porque necesitamos esa pelusilla cuando te viene así la modorra. Eso es tamas. Los animales son tamásicos, por eso cuando comes mucho animal absorbes esa cualidad. La cualidad del tamas que está presente en la comida, puede estar presente en los ambientes, puede estar presente en el intelecto, puede estar presente en los placeres, en el cuerpo y también en la mente, el tamas. El rayas lo necesitamos para la acción, para trabajar, para emprender, para el deporte. Es necesario un poco de rayas. Pero si tenemos demasiado rayas, demasiada agitación, muchos proyectos, muchos programas, no terminas nunca, nunca terminas de tejer un suéter, cuando ya te toca hacer la manga, le tiras el suéter a la cabeza, eso es demasiado rayas, demasiada agitación. Y lo que tenemos que utilizar en la propia medida, la alimentación puede incrementar o reducir tus rayas. Y finalmente, equilibrio. El equilibrio sattva es equilibrio con lo que hay, equilibrio con la pareja que tienes, equilibrio en el equinoccio que vives del planeta, equilibrio con el clima que hay, equilibrio con la pareja que te toca, no solamente en un estado idílico de las cosas. Y la alimentación produce un impacto muy importante en el equilibrio de tu mente, que es la que va a ver a tu entorno
bueno, malo, regular, negativo, etc. Con esta pequeña introducción a las tres gunas, es decir, las tres cualidades que están en el universo, vamos a dejar a de quien yo he aprendido todo esto, a Shri Shri Ravi Shankar, que él dé su opinión sobre los gunas, que es de quien yo he aprendido. Sattvic food is that which is not kept cooked for more than 2 hours or 4 hours. So if a food is cooked and eaten immediately fresh, that is sattvic. But if you leave it and eat it after 8 hours, 9 hours, so it becomes rajasic. And if it's even longer period, then it becomes tamasic. So, and then if it is too spicy and too salty, then that becomes rajasic food. Rajasic food creates restlessness in the body and too many desires, too many ambitions come up. And then you go yo-yo. Either you become very happy or you go right down. Sattvic food brings equanimity, happiness, creativity, sense of serenity and calmness.